Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Pues bien, la única faena que tengo con esto, que siempre me pasa, es que no me deja pintar en la presentación, salvo que pinte con este boli. Así. Buenos días a todos. Vamos a esperar un minutillo. En lo que se termina de conectar la gente, si os parece bien.
Y voy a bajar mi volumen aquí. Voy a subir mi volumen aquí. A ver, he cerrado los altavoces de mi segundo PC, donde se supone que yo estoy viendo lo que vosotros veis para que todo esté ok. Un segundito. Marcos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. Ya estamos unas cuantas personas, ¿vale? Tengo un poco de caos porque esta plataforma va con unos 10-15 segundos de retraso. Entonces yo os voy a ir contando una cosa y voy a ir viendo lo que pasa con 15 segundos de retraso. Así que, bueno, voy a intentar no volverme loco, ¿vale? Y que aprovechéis un poco esta mini clase que vamos a dar y que va a tratar sobre los peajes que sabéis que a partir del 1 de junio entran en vigor. Después de muchos retrasos, se tenía que haber, esto tenía que haber entrado en vigor creo que el 1 de enero o por ahí. Se fue retrasando y finalmente ahora el 1 de junio entra en vigor, ¿vale? Interrumpidme todo lo que estiméis oportuno. Voy a intentar que aprovechemos el tiempo. Estar en un webinar de estos que pones de música de fondo es una tontería. Para todos el tiempo es oro. Y vamos a intentar aprender pasándonoslo bien, ¿vale? Como os decía, vamos a hablar en este webinar sobre el tema de los peajes eléctricos, sobre todo con motivo de ese cambio normativo que entra en vigor el 1 de junio, como os digo. Y para hacerlo, vamos primero a ver una introducción que desde mi punto de vista es necesaria para entender lo que luego os voy a explicar, que son las modificaciones que se introducen en los nuevos peajes, ¿vale? Que son sencillas, pero que pueden tener un impacto importante en nuestro suministro, ¿vale? Lo enfoco también desde el punto de vista doméstico porque creo que es lo que más nos interesa. Realmente se introducen cambios en todas las estructuras tarifarias que se llaman, es decir, desde el consumo de una vivienda hasta el de una megafactoría. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es un poco el sector doméstico, ¿vale? Entonces vamos allá. Vamos a ver una introducción. ¿Qué hace falta entender para entender luego, para comprender esos cambios normativos, ¿vale? Entonces, alguien me dice que no se oye el sonido, otros me dicen que sí. A lo mejor los que no oís el sonido es un poco por vuestro PC. Entonces, bueno, si alguien me confirma, exacto, vale, desde la escuela me confirman que se oye, así que estupendo. Bueno, el webinar lo he estructurado haciendo una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo pagamos nuestro suministro eléctrico, ¿vale? ¿Cómo lo pagamos? No me refiero a que lo tengamos domiciliado y tal, sino que cómo pagamos el servicio del suministro eléctrico, ¿vale?
Entonces, si echamos una mirada así con cara de póker a la factura, ¿vale? Y la factura hay que mirarla por detrás, por donde nos explican, pues lo primero que tenéis que daros cuenta es que hay dos conceptos que pesan sobre todos los demás. Esta factura es de mi casa, la que me mudé este verano y que es la que me encontré que tenía el anterior propietario, ¿vale? Entonces, lo primero que nos cobran, muy importante, es la potencia, ¿vale? Los kilovatios, la potencia que tenemos contratada, ¿vale? Y nos lo cobran a un precio, que es un número de muchos decimales, difícil de entender, que si lo multiplicamos por 365, porque viene en euros al día, multiplico por 365 y me saco el valor anual, pues ya nos sale un número más redondito, más amigable, ¿vale? Entonces la potencia nos la cobran a 49 euros cada kilovatio contratado al año. Luego veremos un poco por qué nos cobran por la potencia, ¿vale? Y lo siguiente que nos cobran importante, pues es la energía, ¿vale? A 17,14 céntimos. Como aquí teníamos la suerte de recibir un descuento del 12%, pues oye, aplico el descuento y me queda un precio de la energía de 15 céntimos de euro por cada kilovatio hora, ¿vale? Luego nos cobran otras cosas, ¿no? Que tampoco tenemos que dejar de mirar, como es, por ejemplo, el impuesto de la electricidad, alquiler de equipos de medida, un servicio auxiliar aquí que dicen que protegen nuestro hogar eléctricamente. Yo no sé en qué consistía, pero son 6 euros al mes. Mira, afortunadamente se equivocaron al cobrarlo porque pusieron 0,13 meses cuando en realidad eran 13 días. Yo me callé. Aunque luego nos lo descontaban. Nos lo descontaban porque yo les llamé muy enfadados cuando vi la primera factura. Y luego nos cobran el IVA, un 21% y el total, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, con lo que os tenéis que quedar es que mi oferta de suministro básicamente es esta, ¿vale? Me cobran 49 euros por cada kilovatio que tenga contratado al año y 15 céntimos por cada kilovatio hora de energía que yo consumo. Y ojito, atención, cuando yo quiero comparar mi oferta con otras que haya en el mercado, tened muy en cuenta el tema de los impuestos. Los impuestos en el suministro eléctrico no son ninguna tontería, ¿vale? Es un 5% de impuesto eléctrico y un 21% de IVA. Entonces, estos precios son sin impuestos, ¿eh? Los impuestos vienen más abajo. IVA, impuesto eléctrico. Entonces, cuando compares estos precios y quieres comparar si tu oferta es buena o mala con otras, o las coges todas sin impuestos o las coges todas con impuestos. Pero tienes que comparar en igualdad de condiciones, ¿vale? Así que así pagamos nuestro suministro eléctrico. Pagamos potencia y pagamos energía, ¿vale? Yo creo que hasta aquí se entiende bien, ¿no? Hay que ir sentando las bases del conocimiento. Nuestro suministro lo pagamos, realmente pagamos como dos prestaciones, tener potencia y consumir energía. ¿Vale? Bueno, pues la siguiente pregunta que nos debería surgir es ¿por qué nos cobran la energía? ¿Por qué nos cobran los kilovatios hora? ¿Vale? Esta es sencillita, ¿no? Imaginaos que yo me hago un café, ¿no? En mi Nespresso, que tengo aquí en la oficina. Pues cuando yo me hago el café, consumo energía eléctrica, ¿no? Entonces, para que eso suceda, en otras partes hay unas centrales que lo que están haciendo es verter energía a la red eléctrica. Y yo cojo esa energía y me la llevo a mi cafetera. ¿Vale? Aquí os he puesto muy pequeñito el mapa de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en la península. Están Baleares también y eso. Tenéis que tener en cuenta que la red de transporte y distribución eléctrica es como una red mallada enorme que se extiende por toda la península, donde hay unos señores que somos los consumidores que hacemos un agujerito y sacamos agua de ahí, en realidad electricidad, ¿no?
pero que en otros puntos tiene que haber gente que esté metiendo electricidad, porque si no, eso no se equilibra, ¿vale? Entonces, para que yo me pueda hacer mi café, como estoy consumiendo energía, hay otros señores que están produciendo energía eléctrica que vuelcan a la red, ¿vale? Para que esté equilibrado. Y estos señores, pues obviamente, están pagando a sus trabajadores, se están aprovisionando de combustible. Pues aquí he puesto un barco metanero, que iría a una central de ciclo combinado, por ejemplo, ¿vale? Que consumen gas, y han hecho una inversión. Entonces estos tíos dicen, vale, yo produzco electricidad y la vuelco a la red, pero claro, para hacer eso me estoy gastando los sueldos, el combustible, la inversión que he hecho. Entonces, a mí alguien me tiene que pagar. Y ese es el motivo por el cual nosotros, oye, yo consumo kilovatios hora, pero los pago. ¿Vale? Y claro, lo que pago es proporcional a lo que consumo o al número de cafés que me hago. ¿Vale? En nuestra oferta que veíamos antes, pues oye, tenemos un precio de 15,1 céntimos de euro por cada kilovatio hora. ¿Vale? Este soy yo a primera hora de la mañana, cuando solo me tomo un café, y este soy yo más o menos a la una, cuando ya llevo 4 o 5. ¿Vale? He consumido más energía, pues tengo que pagar más. ¿Vale? Se entiende bien, ¿no? Yo consumo, tengo que pagar. Bien. La siguiente pregunta, que es interesante, es por qué nos cobran la potencia, porque nos cobraban la potencia también, los kilovatios, ¿vale? Nos cobran los kilovatios. Entonces, una anécdota así un poco para despertarnos. Yo cuando era pequeño y llegaba el buen tiempo, nosotros en casa jugábamos en la parcela a tirarnos globos de agua, ¿no? Era lo mejor. Pues, hace calor, les pedías 20 euros a tus padres, te comprabas 100 globos de peseta y a la guerra entre los amigos. Divertidísimo. Pero claro, luego nos dimos cuenta con el tiempo de que el globo era un arma buena para la guerra a distancia. Pero en el cuerpo a cuerpo, un amigo nuestro tuvo la brillante idea de quitarle a su padre unas gomas quirúrgicas, que era médico, y entonces las inflábamos en una fuente y nos mojábamos con la goma quirúrgica, que para el cuerpo a cuerpo era mucho mejor, desde luego. Pero claro, esta goma, para inflarla, necesitabas un chorro con mucha presión. Un chorro de agua potente. Si no, tú la ponías en una fuente normal y no se inflaba. Conclusión, necesitábamos potencia. Lo mismo pasa con los electrodomésticos, ¿vale? Los electrodomésticos, cada electrodoméstico que tenemos en casa necesita de una potencia para funcionar, ¿vale? Por ejemplo, hay electrodomésticos muy potentes como el horno o como la plancha que necesitan 2,4 kilovatios de potencia eléctrica. Y luego les hay menos potentes. La vitro, 1,2. La lavadora, 1. Y muy poco potentes. El frigo, 0,1. Para que os hagáis idea, una bombilla antigua de incandescencia, pues la típica era de 40 vatios. Es decir, 0,04 kilovatios. ¿Vale? Muy poco potente en comparación al resto. Entonces, claro, yo en mi casa, en función de los electrodomésticos que pongo, necesito una potencia para funcionar. Si tengo la lavadora y el frigo, 1,1. Si pongo la lavadora, el frigo y el horno, 3,5. ¿Vale? En función de cuántos electrodomésticos hay puestos a la vez, yo necesito una potencia u otra. Pero para entender mejor por qué nos cobran la potencia, hay que echar un vistazo a este gráfico. Mirad,
Nosotros compartimos infraestructuras de suministro, ¿vale? Hay un cable, que es este, que es quien nos lleva la energía eléctrica pues, a nuestra urbanización o a nuestro bloque de viviendas o lo que sea. Entonces, en función de la potencia que yo quiero, a mí me reservan una sección de cable, porque mucha potencia necesita mucha sección de cable para pasar y poca potencia necesita poca potencia, poca sección de cable para pasar, ¿vale? Tened en cuenta que esto es como, se parece mucho al agua. Entonces, si yo quiero un chorro de agua potente, necesito mucha tubería. Si quiero un chorrillo de agua con poca tubería, lo puedo hacer. Bueno, pues en ese cable yo comparto todo ese cable para la electricidad que me llega a mi barrio. Pero es que además en las redes de transporte, pues la filosofía es la misma. Hay una sección de cable y si yo quiero tener mucha potencia, a mí me tienen que reservar una sección grande para que toda la potencia que yo puedo querer en un momento pueda pasar por ahí. Y si yo quiero poca potencia en mi casa, con un trocito de cable me vale. Nosotros escogemos cuánta potencia queremos tener en casa, ¿vale? El consumidor decide. Y ahora mismo podemos escoger desde 1 hasta 10. Aunque ya os avanzo que a partir del 1 de junio nos dejarán escoger hasta 15. Y podemos escoger en escalones de 0,1 en 0,1. ¿Vale? En la oferta que veíamos antes te dicen, oye, yo te voy a cobrar el kilovatio a 49,1 euros al año. ¿Por qué? Si quieres muchos kilovatios, me pagas mucho porque del cable general te quedas con mucha sección. ¿Vale? Y si quieres poquita potencia, me pagarás menos porque del cable general te vas a quedar con poquita sección. Realmente, si yo tengo contratados 3 kilovatios, y en un momento dado empiezo a demandar 3,5, no es que pase como con el globo, la goma quirúrgica que no se infla. Lo que pasa es que el contador este, que es muy listo, nos corta el suministro. Porque dice, si tienes contratados 3 y en un momento dado demandas 3,5, eso no puede ser. A ti te hemos reservado sección de cable para 3 kilovatios. Por lo tanto, como estás demandando 3,5, flis, flash, se nos va la luz. ¿Vale? Eso es el funcionamiento. Y este es el principio de funcionamiento de por qué nos cobran por cada kilovatio contratado un precio, que normalmente viene en euros kilovatio día, y que si multiplicamos por 3,65, se convierte en euros kilovatio al año, que es un número más amigable. ¿Vale? Por eso nos cobran la potencia. ¿Se entiende? Espero que sí. Como voy con retraso, veo vuestras reacciones con retraso, pero bueno. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta. Vale, ya veo que lo entendéis. Estupendo. ¿A quién pagamos? ¿Vale? ¿A quién pagamos la factura? Bueno, pues a priori esto parece muy sencillo, ¿no? Nosotros nos llega la factura, estamos aquí, normalmente así enfurruñados, porque no nos gusta pagar, a mí tampoco, y le pagamos lo que hemos negociado, tanto por la potencia como por la energía, a nuestra comercializadora. ¿Vale? Le pagamos todo. Y lo que pasa a continuación es una cosa muy interesante, ¿vale? Y que nos va a ayudar mucho a entender lo que luego vamos a ver del tema de los peajes. Disculpa un momento. Veréis. Yo le pago todo a mi comercializadora, ¿vale? Lo que he negociado con ellos, la oferta que me han hecho. Pero a continuación la comercializadora hace una cosa muy curiosa.
A ver, un segundito, que creo que ha habido un... Venga, ya estamos otra vez aquí, creo. Gracias por avisarme por el chat, porque si no, no me entero. Yo me pongo aquí a hablar, ¿vale? Venga, lo que veíamos. Lo que decíamos. Venga, vamos allá. Nosotros, enfadados, le pagamos a nuestra comercializadora. Oferta que hemos negociado con ellos. Entonces, yo os decía que lo que hace la comercializadora a continuación es muy curioso, ¿vale? Fijaos, de esos 49 euros por cada kilovatio de potencia que me cobraba al año, 38 euros se los da a unos señores que son estos de aquí, que ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Y de los 15,1 céntimos de euro por cada kilovatio hora, les da 4,4. Esto es lo que se denomina peajes. ¿Y por qué se los da? Pues para pagar a estos señores de aquí, que son el transportista y el distribuidor, por dejarnos usar las redes de transporte y de distribución para consumir energía eléctrica. Tened en cuenta que por un lado están los productores, por otro lado están los consumidores, y quien une eso es el transportista con redes de muy alta tensión y los distribuidores, que ya hacen distribución en media y baja tensión y nos llevan el cable hasta la puerta de casa. Entonces hay que pagarles, porque esos tíos se han gastado dinero en montar todas esas redes y en mantenerlas, ¿vale? Entonces hay una parte de lo que nos cobran que se lo dan a ellos y también a unos señores o a una hucha que tiene, por así decirlo, el sistema eléctrico, entendido como sistema general, de la cual pagamos renovables, cogeneración y residuos, es decir, las primas a las energías renovables, ¿vale? Pagamos el déficit de tarifa de años anteriores porque hubo una época en que esto no cubría esos gastos que tiene que pagar. Y pagamos otra cosa también, que es la compensación de los territorios no peninsulares. Es decir, en las Islas Canarias, por ejemplo, generar energía es muy caro porque sus centrales son antiguas, tienen un consumo de combustible caro y tal. Y entonces, por un principio de solidaridad, ponemos un poco de dinero entre todos y hacemos que a ellos la energía les cueste lo mismo que en la península. ¿Vale? Entonces digamos que esto es una hucha donde todos vamos poniendo dinero para que el sistema eléctrico funcione, ¿vale? Y nos pregunta Javier muy acertadamente que de dónde sale, que quién dice cuánto cuesta este dinero. El gobierno. El gobierno a final de año hace una auditoría de lo que cuestan todas estas actividades y hace un reparto en función de los consumidores que somos, de la potencia que tenemos contratada y de la energía que prevé que vamos a consumir. Territorios no peninsulares. ¿Vale? Lo fija el gobierno. Daros cuenta de una cosa. Si lo que cobra un distribuidor, por ejemplo, lo fijara el distribuidor, como en cada zona de geográfica hay un único distribuidor y opera en monopolio, podría poner el precio que quisiera y se lo tendríamos que pagar los de su zona, porque si no, no tendríamos energía eléctrica. Y RECORE significa renovables, cogeneración y residuos. Es decir, tecnologías de generación que tienen primas. Vale. Bueno, lo dicho, quedaos con esto. Una parte se lo damos a unos señores que hace falta para que funcione todo el tinglado eléctrico. Se llama peajes.
¿Vale? Daros cuenta que es prácticamente todo lo de la potencia y un 30 y pico% de la energía. El resto de lo que nos cobran se lo queda la propia comercializadora. Entonces, si de 15 céntimos que me cobran por cada kilovatio hora, 4 y pico se los da en concepto de peajes a estos de aquí, ellos se quedan con 10,7 céntimos de euro y con ese dinero lo que van a hacer es ir a comprar energía que luego nos van a vender. Es decir, ellos se quedan con 10,7 céntimos y dicen, bueno, esto es lo que tengo por kilovatio hora para luego comprar y vendérsela a Luis. Y 11 euros por cada kilovatio contratado al año es lo que se denomina margen de comercialización, que es un ingreso extra que se queda en la comercializadora en principio por si consumimos poco, ¿no? Porque si yo tengo un contrato, consumo muy poco, le dejo poco margen a la comercializadora. Entonces dice, bueno, por lo menos te cobro un fijo, ¿no? Porque quieras que no, incluso el mes que tú no consumas nada, yo te tengo que hacer una factura, te tengo que atender, te tengo. Eso es lo que se llama el margen de comercialización. Aquí había puesto los fijas, el gobierno, los peajes. Nos lo preguntaban antes, ¿vale? Bien. Vamos a limpiarlo un poco para que os quedéis con la idea. Se entiende, ¿no? De lo que nos cobran, una parte se va a peajes y el resto se lo queda a la comercializadora. Vale. Yo os he dicho que se quedaba con 10 céntimos y pico, 10,7 céntimos, pero la siguiente pregunta que me surge es, ¿cómo compra energía la comercializadora? Se queda con unos centimillos de euro por cada kilovatio hora y con eso tiene que ir a comprar. Pues mirad. Las comercializadoras todos los días por la mañana se reúnen con los productores. Se reúnen todas las comercializadoras con todos los productores en un sitio que se llama OMIE, que es el mercado ibérico de la electricidad. ¿Vale? Y entonces más o menos a las 10 empieza una reunión. ¿Vale? Y pasa lo siguiente. OMIE dice, oye, vamos a organizarnos por horas que si no esto va a ser un lío. ¿Vale? Y dice, venga, mañana entre las 0 horas y la 1 de la mañana, ¿quién quiere energía para vender a sus clientes? Les pregunta a las comercializadoras. ¿Vale? Y una de ellas dice, oye, yo quiero 10 gigavatios hora a 100, y estoy dispuesto a pagar 120 euros por cada megavatio hora. Y luego dice otro, pues yo creo que mis clientes en esa hora van a consumir 80 gigavatios hora, pero estoy dispuesto a pagar 100 euros por cada megavatio hora. Gigavatio y megavatio son unidades de energía, ¿vale? Y a continuación, OMIE pregunta, oye, venga, vale, ¿quién está dispuesto a producir? Y dice una central, oye, yo te produzco 40 gigavatios hora a esa hora a 150 megavatios hora. Los fotovoltaicos dicen, a mí ni me miréis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la 1 de la mañana y no hay sol, estos no van a producir, estos ahí tiempo que decir. Y de repente llega una central nuclear y dice, venga, que ya hago yo los 90 gigavatios hora a 30 megavatios, a 30 euros el megavatio hora. ¿Vale? Y dice OMIE, perfecto, adjudicado. ¿Y qué es lo que hacen luego? Hacen eso 24 veces, esa mañana del día 31 de diciembre de 2020, y entonces fijan lo que va a pasar el día siguiente, el día 1 de enero. ¿Vale? Fijan los precios y el volumen de energía que se ha negociado. Y entonces ya las centrales saben lo que van a tener que producir al día siguiente y las comercializadoras saben a qué precio van a pagar la energía cada hora. ¿Vale? Pues así quedan las cosas para el día 1. Ya sabemos quién va a producir
¿Y a qué precio se va a vender esa energía? Pongo en teoría porque luego hay unos mercados de ajuste, pero bueno. ¿Vale? Entonces, el día anterior hace la subasta. Esto se parece mucho a la subasta de la feria, por eso he puesto el perrito piloto. ¿Vale? Bien. Bueno, pues pasamos al día siguiente, al 1 de enero. A las 10 de la mañana se vuelven a reunir el día 1 de enero, empieza la reunión. Omiye les dice a todos, venga, vamos a empezar otra vez. Dicen las comidas, otra vez, dice, sí, dale que cuanto antes empecemos, antes acabamos. Entonces se vuelve a hacer lo mismo el día 1 para lo que va a pasar el día 2. ¿Vale? Y vuelven a hacer esas 24 subastas. Y entonces el día 1 a las 12 de la mañana ya ha terminado y fijaos, han fijado qué precio van a pagar por la energía cada una de las horas del día 2. Daos cuenta que aquí pone el día 2. Y también en esta línea se ve la energía que se ha negociado. Este es el mercado diario, ¿vale? Que fija el precio al que las comercializadoras van a comprar la energía y ese mismo precio que todos los productores van a cobrar, ¿vale? Entonces, se va haciendo con un día de antelación, ¿vale? Las subastas del perrito piloto. Esto está bien porque es un mercado, introduce transparencia y señales de precio y es muy interesante, ¿vale? Bien. Así que resumiendo, daos cuenta que el día 31 se ha negociado lo del día 1. Pero el día 31 yo no sé cómo voy a comprar para el día 2 ni para el día 3, así hasta final de año. ¿Vale? El día 1 compro lo del día 2, pero no sé qué pasa el 3 y así hasta final de año. El día 2, pues he negociado lo del día 3, pero no sé qué pasa hasta final de año. Es decir, lo voy sabiendo con un día de antelación, los precios. Y nos pregunta Paloma, dice, ¿qué ocurre si hay mayor o menor demanda que la prevista el día anterior? Pues que luego, en el propio día, hay unos mercados intradiarios para hacer ajustes. Más luego hay un mercado intradiario continuo. Más luego hay unos mercados de ajustes, de reserva de potencia a subir, a bajar. Bueno, un cacao. Pero bueno, las previsiones se hacen bastante bien y se atina bastante bien, ¿vale? Lo que os tenéis que quedar es que una comercializadora un día sabe lo que va a pasar al día siguiente, a qué precios va a pagar la energía cada hora del día, pero no sabe más. Porque lo del día 2 lo va a negociar el día 1, lo del día 3 lo va a negociar el día 2, ¿vale? Bien. Así que la pregunta importante ahora es, oye, ¿y cómo me vas a vender a mí la energía? Porque tú la compras el día anterior a unos precios horarios que solo conoces el día anterior. Bien, vamos a hacer un ejemplo, que esto es como mejor se entiende. Imaginaos que yo el día 31 de diciembre, antes de irme a comer las uvas, me voy por la mañana a una oficina y digo, hola, buenos días. Quiero un contrato para mi casa. Y el de la comercializadora me dice, pues muy bien, espere esto un momento. Entonces se va a la trastienda y le dice, oye Manolo, ¿a cuánto le vendemos la energía a este joven? Y dice Manolo, dame un momento a ver cuánto nos cuesta a nosotros. Manolo se va a su ordenador. Y dice, pues mira, para mañana, día 1, la hemos comprado a estos precios. De aquí, las rayitas verdes. Además, tenemos que cobrarle los 4,4 céntimos de peaje. Es decir, que nosotros, nuestros costes van a ser estos de aquí. Lo que yo voy a pagar por cada kilovatio hora, las distintas horas, más lo que tengo que cobrarle de peajes para dárselo a los que vimos antes.
¿Vale? Dice, pero claro, para el día 2 yo no sé lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hace Manolo? Manolo hace un ejercicio de adivinación. Y hace una estimación de por dónde va a estar el precio de la energía. Y dice, bueno, pues yo creo que el día 2 va a estar por aquí, por estas líneas grises de aquí. Y como también le tendré que cobrar lo de los peajes, pues yo creo que nuestros costes van a estar por aquí. Y para el día 3, para el día 4, 5, 6, 7, hasta el 31 de diciembre, Manolo hace unos ejercicios de adivinación en los cuales estima por dónde va a ir el precio al que va a comprar la energía la comercializadora, le suma los peajes y saca su curva de costes. Y cuando ha hecho eso, para los 365 días, le dice a su compañero, oye, mira, yo creo que si se la vendemos a 15 céntimos, 15,1, algo ganamos, porque yo, mi curva de costes es la curva hasta Granate de aquí. Entonces, si yo le vendo a este precio y yo me gasto esto, pues este es mi margen de beneficio hasta ahora, este es mi margen de beneficio hasta ahora, a esta hora tendré muy poco beneficio. Aquí es prácticamente beneficio cero, pero bueno, luego tengo todo esto es margen. ¿Vale? Entonces, lo que hacen las comercializadoras son ejercicios de adivinación de por dónde va a ir el mercado, le suman el precio de los peajes, así se saben lo que van a tener que pagar y marcan el precio de la energía de nuestra oferta. Y a continuación dice, ¿y la potencia? Le dice Manolo, pues métele un margen de 11 euros por si consume poco, por si van a sacar poco con los kilovatios hora. Y dice, aquí tiene, caballero, 49 euros la potencia, 15 la energía. Y yo le digo, muchas gracias. Digo, uy, qué caro, voy a preguntar a otros. ¿Vale? Bien. Pues esto que os he descrito es cómo funcionan las comercializadoras que se denominan libres. ¿Vale? Se sacan su curva de costes estimada y nos ofertan un precio de la energía. Y luego meten un margen de comercialización a la potencia y nos lo ofertan. ¿Vale? Esto es lo que hacen cerca de 800 comercializadoras en España. ¿Vale? Y ojo, que dice, para el que diga, joder, qué jeta tienen. No, no, ojo, que asumimos el riesgo de mercado, que no es poco. Bien. Segunda parte, ¿cómo nos venden la energía? Mismo ejemplo, voy a la oficina, quiero un contrato. Y dice, deme un momento, estos son distintos, veis que tienen otro color. Perico, ¿a cuánto le vendemos la energía a este tío? Dice, no te líes. Dile que le cobramos 0,25 céntimos más caro de lo que nos cueste. Y entonces, y la potencia dice, métele un margen de 3 euros, que es lo que podemos hacer. Y dice, pues aquí tiene, caballero, su oferta, 41 euros el kilovatio y un precio variable por la energía, que va a ser lo que nos cuesta en el mercado más 0,25 por cada kilovatio hora. Y yo le digo, muchas gracias, a ver qué pasa este año. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas comercializadoras? Y dicen, oye, yo mañana he comprado estos precios, le sumo los peajes, le sumo mi mini margen y te lo vendo a este precio variable. Daos cuenta que los gráficos aquí ya están en verdes porque son precios reales. Nos lo van cobrando a lo mismo que ellos compran, le meten los peajes y se sacan el precio de cada hora que nos van a cobrar. ¿Vale? Esto es una filosofía completamente distinta. La comercializadora aquí dice, mira, yo te lo vendo a lo que me cueste más los peajes. Bueno, pues esto es lo que hacen las de referencia. Y en España hay 8 y 6 operan en la península, que son estas de aquí. ¿Vale? Un precio horario variable. ¿Cómo tenemos que contratar, por lo tanto? Dices, oye, yo quiero una comercializadora libre. Y yo te digo, ok, pues compara entre unas cuentas, que en el mercado hay 800, ¿vale? Y entonces, cógete una buena después de una comparativa. Eso es lo que hay que hacer en el mercado libre. Luego llega aquí el chulo Piscinas, que es más arriesgado, y dice, a mí me gusta eso del mercado, irme a las de referencia. Y yo le digo, pues coge la que quieras, que todas van a funcionar igual, pero asume que te vas al riesgo de mercado. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto una gráfica de qué es lo que pasó en 2020 con el mercado eléctrico, para que veáis que sube, que baja, que tiene picos con la ola de frío de enero, a veces está muy volátil. Bueno, pues tú te arriesgas a eso, a ir al mercado. ¿Vale? Bien. Y entramos ya en la parte importante.
¿Qué pasa a partir del 1 de junio? ¿Vale? Perdona que me molestan. ¿Qué pasa el 1 de junio? ¿Qué cambios introduce la, no, la nueva normativa? Pues mirad, hasta el 30 de mayo o 31 de mayo, tenía que haber puesto, nuestros peajes son los que os he contado antes, 38 euros por cada kilovatio de potencia contratada y 4,4 céntimos por cada kilovatio hora de energía. ¿Vale? A partir del 1 de junio de 2021, pasamos a tener unos peajes que se denominan 2.0 TD para potencias menores a 15 kilovatios en baja tensión, que fijaos lo que introduce, qué cosa tan interesante. La potencia mete dos niveles de precios, 30 euros y 1,4 euros. Esto para unas horas punta y esto para unas horas valle. En lugar de 38 a cualquier hora, 30 y 1,42. Y para la energía, establece tres tipos de peajes. Ya no los 4,4 céntimos por cada kilovatio hora, sino que mete tres tipos de peajes con un horario, ¿vale? Y lo vamos a ver mejor de manera gráfica. Para los días laborables, esos peajes por cada kilovatio hora, el término de energía de los peajes, pasa de un valor fijo de 4,4 céntimos a un valor que tiene tres escalones, ¿vale? Unas horas muy baratas, que son las horas valle, desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana. De 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12, unas horas parecidas a lo de antes, que llamamos llano. Y lo más importante, de 10 a 2 y de 6 a 10, unas horas con unos peajes por la energía muy caros, que por eso se llaman punta. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar, que los peajes, de tener un valor fijo por cada kilovatio hora, van a pasar a tener un componente horario. Y en los fines de semana, todo es valle. En vez de 4,4 que nos cobraban antes, pasamos a 0,6. Luego hablamos de la potencia, pero me parece, me interesa que sobre todo os quedéis con el tema de la energía, ¿vale? Entonces, pasamos de unos peajes que antes eran constantes a unos peajes que los días laborables van a tener unas horas más baratas, unas horas muy parecidas a lo que veníamos utilizando y unas horas muy caras, las horas punta. Y que el fin de semana va a ser más barato de lo que teníamos antes. ¿Vale? Entonces, tres cosas que han introducido los nuevos peajes. Lo primero, vamos a poder llegar hasta los 15 kilovatios. Eso no tiene mucha importancia. Lo segundo, son peajes que dan más peso en la recaudación al término variable, al del kilovatio hora. Por lo tanto, lo que se pretende es incentivar la eficiencia energética. Es decir, si yo te cobro más por lo variable que por lo fijo, tenderás a consumir menos. ¿Vale? Y lo más importante, introducen un comportamiento horario. Ahora el peaje ya no es constante, esos 4 céntimos. ¿Vale? Ahora el peaje tiene un comportamiento horario. ¿Vale? Entonces, siguiente pregunta que nos surge. Oye, ¿cómo me afecta a mi suministro? Pues fijaos, si tengo una comercializadora de referencia de las que nos daban el precio variable, pues yo he representado aquí los antiguos peajes constantes, 4 céntimos. Aquí he puesto los nuevos peajes y el precio de la energía. Entonces, esta recta de puntos representa lo que pasaría
si tuviera los anteriores peajes. Me cobra la energía más los peajes constantes más el mini margen. Y veis que mi curva de precios era muy plana. Ahora, cuando entre en vigor los nuevos peajes, es decir, estos de aquí, mi curva de precios, fijaos en lo que se convierte. Se convierte en una curva de precios con doble joroba. Y en fin de semana es planita porque los peajes nuevos de fin de semana son los más baratos, las 24 horas del día, fin de semana y festivo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una comercializadora de referencia que me traslada los precios del mercado y los precios de los peajes, esta nueva norma lo que me va a introducir es dos horarios muy perjudiciales, porque va a ser muy cara la energía en el precio final, ¿vale? Pero me introduce también la oportunidad de tener horarios donde la energía va a ser barata, el precio final. Por lo tanto, si yo tengo un contrato de referencia, lo que tengo que hacer que es evitar consumir en punta y favorecer los consumos en valle. Es decir, ahí. Horas nocturnas de laborable y fines de semana. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues con mi lavadora, mi lavavajillas, la plancha de la ropa, el aspirador, todo lo que son aparatos gestionables, tratar de ponerlos en las horas valle. Tendré que hacer eso. Tengo que potenciar el mover consumos a las horas valle y en las horas punta hacer lo mínimo necesario. No significa que en horas punta no podamos consumir, significa que tenemos que hacer lo necesario, ¿vale? Bien. Por eso yo decía aquí, pues nada, prestar mucha atención a los horarios, favorecer las horas valle y evitar las horas punta. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué implicaciones tiene en mi suministro si tengo una comercializadora libre? Pues fijaos. Cuando yo tenía una comercializadora libre, su filosofía de funcionamiento era cojo el precio horario y le sumo los peajes. En función de eso me saco mis curvas de costes. Y en función de cómo yo crea que van a ser mis costes, marco el precio al que le vendo la energía. Ahora, fijaos en lo que se convierte en sus curvas de costes cuando meto los nuevos peajes. Sus curvas de costes cambian. Porque ahora los peajes tienen componente horario. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que probablemente las comercializadoras libres rehagan sus ofertas. ¿Vale? Entonces aquí es donde yo digo, es probable que definan unos nuevos precios de la energía para sus ofertas de ahora en adelante. Y lo más importante, en los contratos que hay vigentes podrían cambiarnos los precios porque hay un cambio de costes regulados. Y eso, cuando tú firmas un contrato, en el 99% de los casos firmas que si hay un cambio de componentes reguladas, como es los peajes, te pueden cambiar los precios, aunque antes nos deben avisar. ¿Vale? Entonces eso es lo que va a pasar. Cambian sus curvas de costes y rearán sus ofertas. ¿Qué hacemos con la potencia? Porque yo os he dicho que ahora había dos escalones de potencia. ¿Vale? Fijaos, vamos a tener un precio para la potencia que contratemos en punta y vamos a tener un precio muy barato para la potencia que contratemos en valle. Y en valle son las noches de los días laborables de 0 horas a 8 horas y los fines de semana y festivo, ¿vale? Por defecto nos van a dejar la potencia que tenemos contratada en los dos periodos, pero nos van a dejar elegir a nuestra elección. ¿Esto qué implica? Pues que yo puedo elegir una potencia más cara para las horas valle, porque va a ser más barata, y ahí utilizar más electrodomésticos a la vez. Ahora bien, en mi opinión, y esto es mi opinión personal, mi consejo
es tener una potencia ajustada en ambos periodos y no simultanear el uso de electrodomésticos en ningún momento. O sea, yo no me veo capaz de contratar una potencia baja en punta y una potencia cara en, una potencia alta en valle, porque luego en las horas valle yo sí pongo muchas cosas a la vez. No, no. Lo que tenemos que tener es buenos hábitos de potencia, poner pocos electrodomésticos a la vez y tener una potencia ajustada, en mi opinión. Para eso, lo que tenéis que aprovechar es vuestro contador. Vuestro contador es inteligente, como este Smiley, y si nos conectamos a la web de la distribuidora, podemos ver sus datos. Y uno de los datos que nos va a decir es la potencia máxima que hemos pedido a la instalación cada mes. Entonces, este gráfico es muy interesante porque tú coges y dices, bueno, pues yo en prácticamente un año, el mes, o sea, la vez que más potencia he pedido fue en abril, pues el 5 de abril a las 11 y media, que le pedí 2,4 kilovatios. Bueno, pues sé que podría bajar incluso hasta 3 para tener un margen de seguridad, que nunca voy a necesitar más potencia. Entonces, mi consejo es tener buenos hábitos de potencia, poner pocas cosas a la vez. Y una vez que hacemos eso, ajustar viendo nuestros datos reales. ¿Vale? Nos da la potencia máxima mensual, la máxima que le hemos pedido a la instalación en un mes, para todo un año. Y de esa manera yo sé, ¿por qué? Porque si cojo solo lo de un mes, resulta que a lo mejor cojo lo de invierno, pero si yo tengo aire acondicionado, pues mis potencias máximas estarían aquí. Entonces, yo si bajo la potencia fijándome solo en el invierno, pues la voy a liar. ¿Vale? Entonces, aunque podamos escoger dos potencias, mi consejo es escoger una potencia ajustada para los dos periodos y tener buenos hábitos de potencia. ¿Vale? Dicho lo cual, hemos llegado al final, donde yo me quedo aquí un rato por si hay preguntas. Entonces, creo que voy a hacer un trasvase a dejar de compartir pantalla y a ponerme en mi ordenador. ¿Vale? Entonces, descarto cambios, me voy aquí. Dejo de compartir. Activo la cámara. Me voy al chat. Justi nos pregunta, ¿cómo afectan los cambios a las tarifas con discriminación horaria? Pues buena pregunta. Antes la discriminación horaria teníamos unos peajes baratos, que no eran tan baratos como los de las horas valle ahora, pero teníamos más horas valle. Entonces, aunque yo he leído algún artículo que dice que a los que teníamos discriminación horaria y que lo hacíamos bien, que nos iba a penalizar un poco, yo creo que va a depender mucho de cuánto consumo seamos capaces de trasladar a las horas valle, ¿vale? Eva nos preguntaba, ¿vamos a poder ver de alguna forma el máximo de potencia demandada por periodos? Supongo que a partir de ahora nos lo deberían decir. Nos lo deberían decir en los datos del contador, ¿no? Que te saque el máximo de potencia en horas punta, el máximo de potencia en horas valle y en función de eso puedas elegir. Ya os digo que mi consejo en cuanto a la potencia, o por lo menos lo que yo voy a hacer es continuar con mis hábitos de no poner electrodomésticos potentes a la vez y tener una potencia contratada ajustadita, ¿vale? Y bastante voy a tener ya con preocuparme de cumplir los horarios, ¿vale? Pues yo voy a intentar trasladar todo lo que pueda a las horas valle, ¿vale? Silvia nos pregunta que si cambiarán los contratos de las comercializadoras libres. Pues es lo que os decía. Normalmente cuando tú firmas un contrato con una comercializadora libre y firmas un contrato a un año vista, te dicen que te respetan todo, pero mientras no cambien las condiciones legales o el marco legal. En este caso, los términos regulados llegan a decir, ¿vale? En este caso, pues probablemente nos podrían avisar y decir que nos cambian los precios. El precio en horas llano de la potencia,
En la potencia solo hay dos periodos, punta y valle. Punta, grupa, punta y llano, de la parte de energía, y valle es el valle de la energía. Es decir, en potencia vamos a tener, por así decirlo, unas horas baratas que serán fines de semana y laborables de 0 a 8. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, yo espero que hayáis entendido lo de los peajes. Y lo que yo creo que queda importante por aclarar es que si tú tienes un contrato con una comercializadora de referencia, ten cuidado con los horarios a partir del día 1 porque hay unas horas punta ahí que tenemos que controlar. ¿Vale? Y si tú tienes una comercializadora libre, pues estate atento a si te van a respetar los precios o no. Y si te gusta estar en el mercado libre, tenéis que hacer una cosa que estamos muy acostumbrados a hacer en la telefonía, que es comparar ofertas y escoger cada año la comercializadora barata, pues en la electricidad hay que hacer lo mismo. Tenemos que comparar ofertas y escoger la barata año a año, o cada 2 años como mucho, ¿no? Porque el análisis que tú haces un año y en el que has escogido una comercializadora libre buena para ti, a lo mejor al año siguiente han salido tres que son mejores. Entonces hay que comparar. ¿Vale? Los peajes no cambian a lo largo del año. Son los mismos para en el sector doméstico, ¿eh? En las industrias tienen temporadas y en función de los meses, pues son distintos horarios. En potencias más elevadas hay 6 periodos horarios. Pero bueno, eso es otro mundo, ¿no? El suministro industrial. ¿Vale? Ya os digo que lo importante, importante es en función de cómo tengamos nuestro contrato actualmente, si somos de referencia o libres. ¿Vale? Y que ahora los peajes van a tener un componente horario. No os penséis que es por capricho, sino porque hay unas horas que es más caro porque se pretende desincentivar el consumo a esas horas porque las redes están saturadas. ¿Vale? Y entonces hay más pérdidas en la red, se producen más restricciones. Entonces, lo que se está intentando es aplanar la curva de demanda. Que no consumamos todos a la vez, porque eso estresa al sistema. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más, dudas, sugerencias, alguna inquietud que tengáis. La tarifa de último recurso es lo que hacen las de referencia. Ahora se llama PVPC. Te trasladan el precio variable del mercado y los peajes. A quienes se plantean cambiar de comercializadora, ¿qué deberíamos recomendarles? Lo que os he dicho, si os vais a ir al mercado libre, coged 4 o 5 todos los años y comparad. Ojo, comparad el precio de la potencia y de la energía, como os he dicho, o con impuestos o sin impuestos, pero lo mismo para todos. Leed un poco la letra pequeña, ¿eh? A veces decís, mira qué comercializadora tan buena que me hace este precio, este otro, y te dice, sí, pero por detrás me tienes que contratar el seguro del coche. Cuidadito. ¿Vale? Y si estamos en el mercado de referencia, cuidado con los horarios. Para personas vulnerables, si son vulnerables y tienen derecho al bono social, no les queda más remedio que estar con una comercializadora de referencia. Por lo tanto, y esto es muy importante, a las personas vulnerables que les transmitáis la idea de los horarios. Porque ellos van a tener una de referencia si reciben el bono social y les van a aplicar los precios horarios y van a tener horas punta donde la energía va a costar más del doble que en las horas ya no, que en las horas valle, mejor dicho, y entonces hay que evitar sorpresas, ¿vale?
Y son cosas sencillas, oye, la lavadora, el lavavajillas, la plancha de la ropa, hazlo el fin de semana, y el lavavajillas ponlo por la noche, ¿vale? Los consumidores vulnerables que reciben el bono social están con una de referencia, tienen precios horarios, les va a afectar de lleno el tema de los nuevos peajes, y es importante transmitirlo. Que empiecen a ser muy conscientes de que la energía tiene precios distintos en función de las horas del día. Vale. En el BOE leí que el peaje eran 23 euros. Bueno, una cosa que ha introducido la nueva normativa es que distingue peajes y cargos. Hay que sumar los dos. Yo lo he resumido, ¿vale? Entonces, hay una parte de peajes que es el coste de transporte y distribución, una parte de cargos que era eso que os decía de renovables, territorios no peninsulares, bla, déficit de tarifa. Si lo sumas, te salen los 30 euros. ¿Vale? Pilar dice, ¿podemos consultarte luego dudas? Pues claro, por email. Pues sí. Llamad a la Escuela de Energía, pedís mi email. Y me mandáis todos los emails que queráis. Yo encantado. Es para lo que estamos en la escuela de la fundación. ¿Vale? No sé si hay alguna preguntilla más. ¿Cómo podemos comunicar los cambios de potencia a la comercializadora? Por mail, por teléfono, por a través de la aplicación web, probablemente te va a dejar. ¿Vale? Hombre, cada comercializadora pondrá unos canales de comunicación, pero lo habitual es que te abran un multicanal. ¿Vale? En principio, los horarios da lo mismo invierno que verano, son los mismos. ¿Vale? A diferencia de la anterior discriminación horaria que no he mencionado por no liar las cosas, que si teníamos verano e invierno. Las horas punta de 10 a 2 de la tarde, 10 de la mañana a 2 de la tarde, 6 de la tarde y 10 de la noche. ¿Vale? Las lavadoras a las 12 de la noche, pues regular, casi mejor ponerlas a las. Daros cuenta que si la ponéis a las 7 de la mañana, a las 9 ha terminado y pilláis una hora de consumo llano, que tampoco es muy cara. ¿Vale? Yo lavadora y lavavajillas los pongo siempre por la mañana. Programo el retraso de funcionamiento y ya la. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí atendiendo. Espero que hayáis aprendido. Que os cuidéis mucho. Y nada, que ya sabéis que desde la Fundación Naturgy, pues tenemos este proyecto que es la Escuela de Energía, donde tratamos de transmitir conocimiento para que actuemos en conciencia, ¿vale? La presentación yo creo que sí que os la podremos pasar, pero eso ya, quien ha gestionado la convocatoria y todo, por email os lo podrá decir con más conocimiento, ¿vale? Pues nada. Un abrazo a todos. Me voy a tomar un café que a las 11:30 empieza otra historia. Cuidaos mucho.